El caballito. A su mano izquierda pueden apreciar una escultura de tonalidad amarilla, llamada popularmente El Caballito, inaugurada en 1992, obra del escultor chihuahuense Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Nombrada así porque en este lugar estuvo ubicada entre 1852 y 1979 la escultura ecuestre de Carlos IV, realizada por Manuel Tolsá en 1803. 50 años después, sería colocada en este lugar para engalanar la entrada al Paseo de Bucareli, una avenida trazada durante el siglo XVIII que se encuentra a su mano derecha. Actualmente, en este punto, inicia la Avenida Juárez, principal entrada poniente al Zócalo capitalino.